acá. Bienvenidos a Conversaciones en el Catamarán. Reiniciamos nuestro paseo en aguas del río Paraná y vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. En la Argentina se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo desde el año 2010. En aquel momento el país fue el primero en América Latina y el Caribe en reconocer ese derecho y el décimo a nivel mundial de legalizar esta unión. A partir de allí ya son 7.200, 7.500 las parejas que tomaron esta decisión. En Posadas nos pareció muy buen referente para hablar de este tema, de su vida personal, de su vida profesional, el invitado del día de hoy, a quien le damos la cordial bienvenida. Juntos. Jorge Wells. Bueno, hola, no, por favor, ¿estás? Gracias a vos por invitarme a volver al barco, no es la primera vez. Un placer. Ah, sí, ya lo conocés de noche, de día, todos los paseos. Sí, ya hemos debutado, sí. Hemos tenido, la verdad que tengo una noche inolvidable. Sí. Inolvidable, tengo muy lindos recuerdos del catamarán y bueno, seguramente nos vamos a divertir muchísimo paseando por el barco con vos, por mi supuesto. Querida amiga. Aparte vamos a, mira, igual, aunque lo conozcas, vamos a dar un paseito, ¿te parece? Dale. Para ir entrando en calor y después ya nos vamos a la entrevista porque quiero saber muchas cosas de vos hoy. Y te digo algo, esto del catamarán tiene muchísimo que ver con la decisión de seguir eligiendo a pesar de haber tenido muchísimo mundo, de haber recorrido muchas partes. Tenés razón, porque conoces, sí, muchísimo. ¿Sí? Que es parte de mi carrera viajar y conocer y seguir, sí, estudiando hasta el final. Esto del catamarán y el río y la costanera de Misiones tiene que ver mucho. Y Misiones y Posadas, porque según sé, te querés y te seguís quedando aquí. Sigo eligiendo vivir en Misiones. Te encanta. Porque me encanta el interior de la provincia. Y bueno, y este paseo es como termina de dibujar, sería como el final de un gran cuadro de Ramón Ayala, muy poético. La verdad que nuestra costanera, del es río divino, y el Paraguay que con nuestros hermanos paraguayos que son. Bueno, y vamos a empezar ya, dale, vamos. Dale, vamos. Te invito a vos a pasear. Dale. Bueno, ahora sí, ya estamos instalados en el VIP del catamarán para disfrutar de esta picada que te ofrezco. Riquísima, por cierto. Jorge, por supuesto, esto es de Embutidos Campo San Isidro. Bueno, vos sabés que yo no como carne, sí, desde los 12 años. Yo sé. Bueno, esto porque la gente no sabe, pero somos muy amigos y ella sabe muchas cosas íntimas que también, por supuesto, que vamos a develar un montón de secretos que sabes, sí, vos de mí y que tengo guardado y que, bueno, esto del vegetarianismo es parte de... Justamente del amor por los animales, sí, y del amor por la vida, del cuidado de la salud y el saber que tengo que estar hasta los 70 años embelleciendo a las mujeres más importantes de nuestra provincia y por supuesto embelleciéndote a vos que sos una de mis conductoras, imagen preferida y aparte amiga. Gracias, obviamente. Y bueno, gracias. Y Facundo me trajo un montón de cosas, sí, ricas. Facundo Tenaschuk, el chef del catamarán, porque ha puesto, bueno, algo de verduras y ha hecho pastas que estuvimos comiendo allá y estaban riquísimas. Sí, está bueno. La otra vez también, una vez que vine, me divertí muchísimo en el catamarán, en la fiesta de Jus. También probé un plato así especial que me hizo Facundo, así que muchísimas gracias. Y veo que hay vino también. Sí, vino. ¿Eh? Bueno, servímelo ya que estamos. Ay, voy a ser de caballero. Es la primera vez que sirvo a una dama. Claro, mira, no distribuidora JB. No sé si está bien. No, sí, por supuesto que está bien. Nos trae estos vinos. Distribuye para toda la provincia de Misiones y esta vez nos trae a nuestra mesa un López Malbec. Con el que vamos a brindar. Dale. Señora, aprovecha este momento porque hasta acá llegó la seriedad. Con un traguito de vino esto se va a convertir en cualquier cosa.
¿Por qué brindamos? Brindamos por la felicidad, por el éxito, por la vida y por seguir siempre con los sueños intactos hasta el final de nuestros días. Salud. ¿Vale? Salud. Uy, qué rico. Vos sabés que no soy de tomar vino, pero por ahí cuando veo Bodegas López, me sienta un poquito. Sí, soy más del blanco. Bueno, no como pescado, pero soy más del vino blanco. Bueno, ya este vinito me aflojó, te digo. ¿Eh? Este como más... Decime, ¿y esto por qué surge lo de ser vegetariano? Ser vegetariano me surge a raíz de volver a Misiones a estudiar. Uh-huh. Y bueno, mi padre era comandante de aerolíneas y mi mamá trabajaba en peluquería, que es lo mismo que hago, que vos sabés que cuando sos peluquero tenés que optar o tener familia o trabajar en peluquería. Uh-huh. Yo por suerte, por mi condición sexual, no voy a tener hijos. Quién sabe, por ahí adopte o haga lo mismo que hice Ricardo Ford. Lo que pasa es que yo prefiero más bien tener un contacto más sexual, si es que vamos a... Nada de mucha cosa de jeringa y cosa. Voy a tener que animarme algún día con alguna amiga, por ahí hablo con vos. Pero por supuesto podemos hablar. Por el tema de los ojos claros, ¿viste? Es para elegir los genes. ¿Pero lo estás pensando, Jorge? O sea, sí, hace poco tuve estuve tentado y tuve un acercamiento a una especie de adopción, pero bueno, por mi situación yo acabo de separarme de una relación muy larga, de una relación muy... enfermiza, de algo que me tocó vivir, que fue un escalón más en mi vida que a mí me ayudó, porque yo soy como un testimonio viviente para muchas mujeres, y esto que acabo de vivir marcó también el hecho de que yo decida no adoptar porque tendría que estar con alguien en pareja, y bueno, y acabo de separarme hace semanas nada más de una persona celópata. Señoras, ustedes en sus casas, señores, a la más mínima señal de celopatía o que algún tipo de trastorno psicopático, hay que abrirse realmente a tiempo. La verdad, este es mi consejo, porque acabo de vivir una historia, la verdad. Pero ahora estás recuperado, pero ¿estás bien? Salí, vos sabés cómo soy, yo me caigo a la cloaca y salgo con olor a Chanel, como dice Moria. Es increíble, me fortaleció más, estoy mucho mejor que antes. Pero hablando justamente de este tema de las relaciones, sí, entre personas del mismo sexo, vos, ¿cómo notás esto de los avances de la Argentina en relación a, bueno, adherirse a las personas que pueden constituirse como matrimonio? ¿Esto realmente marcó un antes y un después en la sociedad o no? Vos, mirá, que estás ahí, que sos el perceptor, ¿no? Sí. Y el receptor de muchas historias, no es solamente individual lo tuyo. En mi caso, sé que en Misiones soy un referente para un montón de cosas, pero conozco muchas parejas bien constituidas. Es como en todo, la promiscuidad, cuando hablamos de homosexualidad y todo, generalmente enseguida familiarizamos con promiscuidad, noche, glamour, fiestas. Está bien, es una subsociedad que está bastante separada. Yo soy partidario de esto, al existir un boliche gay ya significa que hay diferencias y hay separación. Sí. Yo soy más de unir, de la unidad, de justamente como dice una frase, dice unido por la sombra, tiene que ser, eso es la unidad que alcanzaremos. Y me parece que al existir un boliche gay significa que la misma comunidad se está apartando, se está autoexcluyendo y más que nada en estas ciudades chicas como Posadas. Pero yo conozco muchas parejas gay que... no solamente adoptaron, sino que vienen de matrimonios anteriores con hijos y automáticamente la pareja, posterior al matrimonio heterosexual, después de un cambio, lo que fuere, o después de esa decisión, se transforma como en su padre, y conozco muchos hijos que quieren más a sus padrastros que a su madre biológica. ¿Cuál es el problema entre las comunidades? Bueno, por ejemplo, en la actual, en comunidad Posada, gay. Sí. Y mirá, yo creo que la se autoexcluyen, la autodiscriminación, el tema de atacar a los pocos referentes, porque el homosexual tiene mucho de divismo, ¿no? Y cuando sos divo natural, por crianza, por causalidades, por casualidades de la vida, que es, también tiene que ver con una cuestión de suerte, cuando vos sos referente, cuando sos cabeza de una comunidad, cuando resaltás, tienden a atacarte porque... La misma comunidad. Es como un sueño, claro, la misma comunidad tiende a atacarte. Fíjate que, por ejemplo, yo por mi condición, yo no priorizo mi condición. Primero viene Jorge Wells
Y si querés más adelante en la charla, está bien, más allá de que por ahí se pueda notar o no, como dice, vos sos pasiva, vos sos activa, viste que son cosas, que son códigos que se manejan en la comunidad, vos sos pasiva, vos sos activa, esas, es porque tienen su propio lenguaje inclusive. Sí, claro, por supuesto. Pero más allá de que se pueda notar o no, está Jorge Wells como prioridad, la carátula, la introducción, la entrada, y después, si querés, hablamos de mi condición sexual. Es más, yo no me engueto, yo tengo... Enguetarse es como encerrarse, armar guetos. Yo tengo que los amigos hay, de todo. Existe. Ah, los hay. Hay gente gay que no tiene amigos heterosexuales. Uh-huh. Y yo, bueno, por mi actividad profesional, por el éxito que tengo a diario trabajando, me conecto con muchísima gente. Y no solamente soy peluquero, sino que soy consejero de muchas mujeres y muchos hombres en un montón de aspectos de su vida, porque saben que, bueno, que viví un montón de cosas, que desde muy chico asumí que estaba... Esto, Posadas de hoy no es la misma Posadas de cuando yo tenía 18 años. Que fue cuando asumiste tu condición. Que fue cuando yo asumí mi condición abiertamente, porque venía de ir y venir. Imagínate que yo me crié con mi abuela porque mis padres no tenían tiempo. Mi papá pasaba volando, era comandante de aerolíneas, como te había contado, y mi mamá la peluquería. Y nuestra familia era muy matriarcal, claro, era muy matriarcal, y mi abuela era como una mujer muy elitista, entonces decidió llevarme a Buenos Aires. Entonces yo era tan malcriado que quería venir un año a estudiar acá y un año a estudiar allá, y así iba y venía, hasta que me internaron en el ISBA, que fue el lugar donde yo decido. El ISBA de Analem es un colegio adventista. ¿De qué edad me estás hablando? A los 12 años. ¿A los 12 años? A los 12 años. Después, obviamente, regresé más adelante a Buenos Aires. Pero bueno. Bueno, tendrás muchas cosas. Muchísimo de las para que opinar en este tiempo que vamos a establecer y que nos queda todavía medio bloque. Vamos a nuestra pausa y luego, y te voy a dejar pensando en realidad. Que pienses algo que me puedas contar, una anécdota de tu vida. La pensás y establecemos el corte ahora, y ya nos encontramos con Jorge Wells, la estrella de siempre con nosotros. Gracias por venir. No, gracias a vos, y gracias a este vino tan rico, y a la gente del Catamarán, y a Facundo, que es un cocinero espectacular. Ya volvemos. Muy bien, en nuestro segundo bloque lo tenemos a Jorge Wells, que está degustando. Ya te comiste todas las vegetales. Menos los embutidos, que como ven ustedes. Pero yo estoy comiendo los embutidos. Sí, sí, veo que tenés riquísimo. Buen paladar. Lilian Pires, no sé qué hace ella, que tiene muchos secretos para cuidar su silueta, porque se acaba de comer 2 kilos de. Pero es que son embutidos San Isidro, ¿cómo no los voy a comer? Por supuesto, igual que el vino, que es de Bodegas López. Exacto. Que me encanta. Mira, como te decía, no soy de tomar vino, pero este vino realmente está bárbaro. A esta hora que. JB, que te distribuyan a vos directamente. Por supuesto. Puerta a puerta. No voy a parar de llamar. Voy a hacer una bodega en mi casa personal. Me voy a comunicar directamente a JB Distribuciones. Bueno, contame. Ahora, justamente, personal es la palabra. Porque quiero que te salgas un poco del personaje que conocemos, claro, como Jorge Wells, que es todo el amor, es la diva, es la impronta de la creación. Exacto. Y de lo fantástico, y bueno, de todo esto glamoroso y divino que siempre está a tu alrededor y que sos vos. Sí. Pero el Jorge Wells persona, el que vos conocés. El que yo conozco. Bueno, ese Jorge me cuenta Wells, una anécdota. Existen dos personajes, o sea, dos personas, el personaje y la persona sería. Sí. Justamente, gracias a Dios, con el tiempo aprendí a manejarlo y no dejé que el personaje mate a esa persona que es el verdadero Jorge que vos conocés, que hasta tiene otro ritmo, otro tono de voz, al personaje. El personaje es como una creación que tuve que hacer para defenderme de un montón de cosas. Fue como un escudo. Como un escudo, mi mecanismo de defensa, justamente no para defenderme por mi sexualidad o lo que sea, sino justamente por el mundo en el que yo me movía. Si te tengo que contar, yo tuve una infancia feliz, muy feliz. Tengo millones de anécdotas que no sé si van a entrar en un solo programa, pero, por ejemplo, mis comienzos a nivel profesional. Contame.
Ahí hacemos dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Tu comienzo a nivel profesional y que también fue un momento en tu vida. Que nada tiene que ver con el personaje. No, que nada tiene que ver con el personaje. Jorge Wells. Que, bueno, mis comienzos. Fíjate que yo tenía a mi amiga, Mónica Ferrando, se llamaba María Ferrando, era la directora de L'Oréal Argentina y yo siempre había escuchado hablar que eran muy amigas con mi mamá. Y me escapo con un kilo de chipa de California, que es una, no sé si puedo decir nombres, no importa, ya está, de un conocido supermercado, si quieren cortar esa partecita, de un kilo de chipa congelado, que yo sabía que le gustaba muchísimo la chipa de ese supermercado. Me escapo a Buenos Aires, le robo en aquel entonces 200 pesos a mi mamá, porque yo soñaba con estudiar peluquería. ¿Edad, Jorge? ¿Qué edad? 17 tenía? Años. Sí. Me escapo a Buenos Aires con 200 pesos con un amigo que se llama Martín Providenza, que ahora es un empresario importantísimo del agua mineral en Colombia. Me escapo a Buenos Aires, a su con casa. Con tu chipa y la plata de la mami. Con la chipa congelada, le pido asilo a este amigo mío de Buenos Aires. Le pido asilo en su casa. Llego a L'Oréal, que quedaba en Roque Sáenz Peña y Cerrito, a una cuadra del obelisco, con una gran mentira inventada diciendo, mira, llegué... pido para hablar con ella, que es imposible, porque ella era en ese entonces la directora de L'Oréal Argentina, y un pendejo de provincia con un paquetito llegaba a la oficina, pedía para hablar con ella, me atendió cuando le digo que venía de parte de Nidia, su gran amiga, que era mi mamá, y le digo, mira, me manda Nidia, soy el hijo, vengo a estudiar. Me dice, ¿en serio? Bueno, vas a ingresar al laboratorio L'Oréal, que es algo casi imposible. Hoy por hoy, grandes profesionales ya de mucho tiempo intentan ingresar a los laboratorios a perfeccionarse y todo, inclusive, y es casi imposible por los costos. Y ¿vos todo. Con 17 años? Con 17 años. Vos sabés que es increíble, pero hasta ahora yo sigo muy conectado con L'Oréal y yo fui el más joven en toda la historia en el país en ingresar a laboratorios L'Oréal. A los 18 años, empecé a hacer cursos, la llave del color, y tiene diferentes nombres, diferentes pasos, y fui escalando. Hasta que al año, María Ferrando decide ponerme como técnico. Me dice, Jorge, vos, pero vos se ve que mamaste esto desde chico. Esa parte también tiene... Escuchame, no, pero realmente era algo que estaba en tu esencia, sí, ¿no? Por suerte tuve la posibilidad de practicar y de aprender, de visualizar de claro, mi madre. Con tu madre. Y bueno, eso tiene... Vos sabés que tengo una anécdota... ¡Qué divino! De un grupo de chicos que se escapaban a la siesta a mi casa para cortarse el pelo. Cuando jugábamos o qué sé yo, se rateaban del colegio y íbamos a tomar el famoso tereré, la siesta, y había una chica evangélica que tenía el pelo por la cintura y estábamos en el patio de mi casa, de la casa de mi abuela, que es donde vivo yo ahora, que con el tiempo volví a esa casa, y me dice, cortame las puntas. Ok, bueno, dale, le hago tirar para abajo. Jamás le dirías cortarme las puntas, claro. Abuelos, nunca le dirías eso. No, pero vos sabés que ahora creo que eso marcó, porque ahora me gusta mucho el pelo muy largo. Y cuando le hago un tijeretazo y cuando vuelve tenía el pelo por acá. Imagínate, a los dos días, la familia evangélica golpeando la puerta de mi casa y la chica aparece, me entero después por los chicos, que aparece golpeada con moretones en la cara, con el pelo corte carré por acá como Amelie. Pero divina, claro. Eso fueron a los, ahí tenía, ponele, 13 años más o menos. O sea, realmente que yo, es algo que te sale y es tu pasión. ¿Cambiarías? Sí. ¿Harías otra cosa en la vida que a lo que te dedicaste? Mira, y bueno, mi carrera truncada de artista. No sé si truncada, es que no, vos sos muy multifacético. Y esto tiene que ver, yo creo que el artista es artista completo todo el tiempo. Yo soy artista solo cuando estoy en mi casa, a pesar de que dejo el personaje a las 10 de la noche, el personaje de Jorge Wells queda colgado en el perchero de mi peluquería. Que lo vuelvo a retomar el personaje cuando salgo de noche, con amigos o lo que sea, que cuando tengo contacto con otra claro, gente que no es de mi círculo íntimo, que cuando vuelvo a lo social, que es donde yo me vuelvo a poner ese traje de Jorge Wells. ¿Y te reservas entonces para los amigos, para la familia, para tus personas queridas? Para mis personas queridas y bueno, para mi familia, que fue la que me dio una infancia tan feliz, de tanta aceptación, por eso creo que no tuve tantos líos con personales. Yo creo que la familia es un gran respaldo, y a pesar de que, bueno, que mi familia, por el tema de, no sé, qué sé yo, por prejuicios... ¿Nunca hubo eso de decir, ay, pero mi hijo tiene esto o es aquello, no, o prefiere al contrario, esto? No, al contrario. Vos sabés que hace poco, por todas las redes sociales, compartí algo que le movilizó a muchísima gente, que fue justamente frases que las traduje en una foto con mi madre, que fue, por ejemplo, antes de conocerte tenía muchísimos prejuicios sobre la homosexualidad. Hoy que te conozco, sé que en vos no es un defecto. Hijo virtuoso, hijo talentoso, te admiro y te quiero. Y sé que hoy
eso para vos es un gran talento y ser homosexual en tu vida es una gran virtud. Que fueron palabras, gracias por conocerte y me siento bendecida por Dios por haberte traído al mundo. Es la aceptación, la ¿no? aceptación lo que lo cambia total, todo. Siempre. Me encuentro con todo esto tan completo, ¿no? Con mi pirámide así, y digo, bueno, este es mi momento de búsqueda espiritual. Y esa es mi nueva etapa de la vida. Estoy leyendo muchísimo sobre Dios, leyendo la Biblia, conectándome con mucha gente cristiana. No tengo ningún tipo de orientación ni dogma, ni doctrina. Pero vas a abrazar tu verdad. Pero abrazo mi verdad, buscando. Que es Dios, que fue justamente el que me rescató de muchísimas cosas. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, yo al tener esa vida tan agitada, de ser un nene malcriado, de juntarme con gente grande, a los 18 años conocí la droga, la cocaína, digamos, me hizo incursionar por oscuridades, me hizo vivir millones de cosas muy feas, pero que a la vez también me enseñaron muchísimo. Y es ahí donde mi vida se divide en dos. Gracias a eso, un día, por decisión propia, después de estar prácticamente 2 años consumiendo cocaína, yendo y viniendo, que inclusive hizo que también que tengo anécdotas como que, bueno, te puedo contar que lo conocí a Juan Castro una noche y que compartí una noche y que eso fue también algo que me asustó muchísimo, verlo tan mal en un boliche donde yo era habitué, que se llamaba Búnker por calle Anchorena, que era como mi lugar de noche en Buenos Aires. Y tan joven, ¿no? Tan joven, sí, con 18 años. ¿Y cómo saliste de ese momento, Jorge? Y es justamente ahí donde mi vida cambia por completo. Yo creo que mi vida está separada en dos. Un día, por medio de Daniel, escucho de un centro Reto a la Vida, sí, que era un lugar la que vida. Reto a la Vida, que es muy conocido, la verdad que, sí. que está acá en el barrio Las Tacuaritas, que ha salvado muchísimas vidas. Y me acerco un día, decido tirar todas mis cosas en una bolsa de residuos y abandonar todo ese lujo en el cual vivía, de mi abuela, de los gustos, de mi casa, de mi madre, de mi padre. Abandonar todo eso, tirar todo en una bolsa de consorcio y pedirle a un amigo que me lleve. Le digo, Dani, hoy es el día, hoy quiero un cambio. Y es ahí donde yo conozco a Dios. En Reto a la Vida, en El Dorado, por calle La Fundadora, que es un lugar, la verdad, que donde he tenido experiencias increíbles, un acercamiento a Dios, una espiritualidad, una tranquilidad. Y si yo tuviese que elegir pasar una Navidad increíble y inigualable, elegiría pasar con los chicos de Reto una vez más, por ejemplo, una noche. Y bueno, tengo millones de anécdotas muy lindas. El tiempo es muy corto. Es tirano, pero te voy a contar un sueño que tiene mucho que ver con mi actualidad. ¿Un sueño durante todo el periodo de internación, que fue casi un año, soñé todas las noches con una capa de piedras. Y me veía a mí desde afuera y a la vez veía al otro Jorge, que tenía que ver mucho con ese Jorge que al final de ese largo camino esperaba una capa de piedras de mucho brillo. Y eso tiene que ver con todo lo que he logrado también hasta ahora, y yo creo que en ese momento yo estaba soñando con lo que iba a venir, que era la plenitud, tener todo y a la vez buscar ese sueño, que justamente es seguir soñando. Seguir soñando es el sueño. Siempre. Muy bien. Bueno, brindamos por esto, Jorge, brindamos por tu vida, por lo que haces a diario, por tu búsqueda, por ese... Bueno, la atención que recibimos todas cuando vamos a vernos bellas y a salir espléndidas de allí, pero también por esto de las palabras y de la dedicación que sale de otro lado, no de las tijeras, sino claro, de tu persona. Y porque hoy volvió a ver la gente el Jorge Wells que muchos se habían olvidado. Me parece muy bien. Que este año sea realmente exitoso. Y por seguir cumpliendo todos los sueños. ¿Cuáles son? Y seguir siendo... Bueno, en realidad, como digo siempre, soy lo que siempre soñé. Pero si tengo que elegir una palabra, es amar, porque el amor es lo único que nos va a salvar. Salud. Salud. A ustedes también. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por invitarme.